metros la distancia. Largaron, señores. Largaron, tío, gran clásico, mano a mano. Financiado, sueño loco, financiado. Sueño loco, bien adelante, señores. Sueño loco, señores, sueño loco. Mano a mano, financiado, sueño loco, financiado, sueño loco, bien adelante, señores, sueño loco, señores, sueño loco. Bueno, estamos en el Hipódromo de Ilusión, estamos con Cristian Sandé y Juanca, el propietario y cuidador y jockey de Sueño Loco. Acaban de ganar una muy linda carrera acá en Vera. Contanos, Juanca, ¿cómo viste la carrera? Ale, ¿cómo andás? No, la carrera se presentó linda allá abajo nomás, le sacó ventaja al caballo, que era lo que pensábamos nosotros hacer, y tratar de mantenerlo un poco y buscarlo acá arriba, y es lo que hicimos, y se la aguantó el caballo. El otro me llegó grande arriba, pero el mío se la aguantó por la estrategia de carrera que pensamos hacer, y gracias a Dios salió como queríamos nosotros. Bueno, sabemos que es un esfuerzo grande, ¿no?, para vos, para toda tu familia que trabajan con el caballo, de venir de salir para acá y estar varios días acá con el caballo. Y bueno, ¿cómo viví este momento? Sí, la verdad que es un poco sacrificado, porque tenemos que dejar muchos caballos nosotros en el estú, y quedan mis hijos que van al colegio, trabajan ellos los demás, y con compromiso para el próximo domingo también, y ni la cabeza está tranquila, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible para que salgan las cosas como se dio hoy. Bueno, se logró el objetivo que venían a buscar, ¿no? Sí, la verdad que esto veníamos a buscar y por suerte se nos dio. Bueno, Cristian, ¿con quién querés compartir el triunfo? ¿Vos como propietario de Sueño Loco? No, con mi familia, mis hijos, y la verdad que agradecido porque es algo especial, mi cumpleaños, así que el mejor regalo que me dio Juan Carlos fue esta victoria, un lindo clásico, hermoso clásico, y bueno, ya agradecido a Juanca, a la familia, que ponen todo para que esto sea realidad. Una carrera muy linda, ganar así con este marco de público, así que bueno, te felicito y bueno, que sigan los éxitos tanto para Juanca como para... Muchas gracias. Muchas gracias.